de cualquier materia ajena a la eyaculación. El semen queda en esta parte. Okay. También, antes de colectar, utilizamos una bolsa llena de agua cualquiera, que se debe de calentar a 37 grados, de 36 a 37 grados. Esa es la temperatura a la que sale expulsado el semen. Es más que nada para mantener una temperatura aquí, que no haya un choque térmico y no se mueran los espermatozoides. Entonces, una vez que ya tenemos colectado esto, nosotros utilizamos un medio de conservación que ya viene con instrucciones del fabricante. Se debe diluir el sobrecito en un litro de agua. También el agua debe estar a 37 grados para que no tengan igual un choque térmico los espermatozoides. Ya una vez mezclado, se vacía el litro de agua con el diluyente a los espermatozoides. Después, nosotros utilizamos sondas de este tipo. Metemos un extremo en la bolsa del semen y en el otro extremo conectamos estas bolsas para ir llenando las dosis de semen a 100 mililitros.